Bueno, amigos, hoy me subí al Transmetro que va aquí por el Centro Histórico. Vamos a dar una vuelta por el Centro Histórico, a ver cómo está hoy. A ver si hay actividad de procesión, todavía no sé. Vamos a descubrir qué les parece. Miren, aquí es la 18 calle, que es el Amate. Bueno, miren, pequeño parqueadero que está ahí frente a la mate. Y aquí vamos a agarrar la Quinta Avenida y nos vamos para el centro, amigos. Bueno, este es el Parque de la Concordia, amigos. O Parque Concordia o Gómez Carrillo. También ahí dice línea 1, dirección San Sebastián, línea 1. Bueno, ya nos vamos hacia el Parque Central. Bueno, me parece que vamos sobre la Quinta Avenida. Esta es la parada de San Agustín. Bueno, aquí ya vamos a llegar al Parque Central en un momento. El Liceo Francés.
Bueno, amigos, ya llegamos al Parque Central. Yo creo que hoy no hay procesión. Vamos a dar la vuelta. Si hay, pues la encontramos, y si no, pues no. Bueno, vamos a dar un recorrido por aquí. Si no, pues no importa. Si no hay procesión, vamos a descansar. Bueno, es domingo, es temprano aún, amigos, así es que si se puede hacer un poquito de ejercicio extra, hay que aprovecharlo. Hay días que no se puede, así es que hoy sí se puede y vamos a tratar de caminar y hacer ejercicio todo el día. La Biblioteca Nacional. Para los que alguna vez vinieron a hacer tarea aquí. Bueno, vamos a pasar un ratito aquí. Vamos a ir a buscar un café, amigos, que no he tomado café todo el día, ya que me acordé. Ya que estoy por aquí donde hay mucha venta de café, vamos a buscar algo. Voy a supervisar a ver qué actividad hay. Espero que haya algo relacionado con la Semana Mayor. Si no lo hay, pues no hay problema. Se hace mala comida. La única manera. Hay mala Bueno, actividades de cuaresma, amigos, definitivamente no encontré. Yo pienso que probablemente hoy no hayan. Bueno, miren, lo que les quiero decir que hoy en la mañana, y van a ver el video porque estuve caminando por toda la avenida Las Américas. Entonces, estuve ya más o menos como 5 horas. Sí, porque ahorita ya es tarde. Miren, aquí hay un mercado de cosas típicas. Miren, qué bonita está esa. Bueno, lo único que les he dicho, sí les puedo decir, es que el otro día me probé una y me quedó muy pequeña. Pero estaban muy bonitas. Ahora les decía que en la Avenida Las Américas, yo llegué temprano, un gentío, un festival, no sé qué video vean primero, este o el de allá. Pero la cantidad de gente, pues allá siempre hay, aquí también hay gente. Y yo les decía en ese video que siempre había gente ahí, en Las Américas, aquí. También en la Simeón Cañas, en la Plaza de la República. El trébol, que siempre está lleno también. ¿Dónde más hay? Bueno, sí, otros lugares, ¿verdad? Zona 16, Cayalá, ahí se llena los fines de semana. Condado Concepción también se llena. Sí, o sea, hay muchos lugares a donde ir, amigos. La Sexta Avenida siempre está muy activa. Thank you.
Bueno, además ya tenía ratos que no los traía caminar la Sexta. Yo creo que desde la Navidad. Wow. Ah, no, ¿verdad? Hace unos días pasé, un poquito. Bueno, pero la Sexta Avenida no aburre tampoco, amigos. Así es que, miren qué bonito está para allá. Bueno, y ustedes vienen conmigo sobre la Sexta Avenida porque vamos por café. Una vez yo obtenga café, amigos, yo me voy a despertar y ustedes van a oír que van a ver el cambio. Espérense, ahí van a ver cómo me pongo con el café. Ya me tomé un café, amigos, ya me siento mucho mejor. Bueno, miren qué alegre está la tarde en la Sexta Avenida de Ciudad de Guatemala. Bueno, para todos, donde quiera que estén, mucha un abrazote, un saludo desde la Sexta, en la capital chapina, que la estén pasando bien. Miren, así se encuentra la capital chapina ya, entrando a los días de verano. La verdad es que tengo una suerte para encontrarme a Batman donde quiera. Batman. 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 Hey, Batman. No me escucha. Pero siempre es un gusto encontrarse un superhéroe en la calle, muchacha. Crepas, crepas, amigos. Saúl. Ahí está alegre la Sexta, amigos. Hay música. ¿Para qué les voy a decir que no? Si sí está alegre. Bueno, es un recorrido rápido, amigos, por la Sexta Avenida ya de regreso. Hoy sí me voy a regresar temprano a mi casa. Miren, como ya a esta hora se empieza a poner alegre, ustedes van a ver que van a empezar a salir cantantes, viene gente a hacer un poco de comedia, teatro en la calle. Allá por el Parque Central había una representación teatral. En realidad no puse atención a la representación, pero yo vi que había mucha gente ahí, porque pues tenían la música a todo volumen. Bueno, les venía hablando de la representación cuando ya perdí el ritmo por un momento, amigos. Es que miren, vengo aquí y veo que está Los Capitol. A ver, los que venían al cine aquí a Los Capitol. Usualmente yo no vengo al cine, pero pues parece que hay buenas películas. Vamos a chequear las películas. Y si están buenas, pues a lo mejor sí. Recuérdense que dije usualmente no vengo. No dije yo nunca vengo. No dije usualmente no vengo. Así es que vamos a ver qué películas hay. Ah, miren, hay algunas que se miran interesantes. Lo que pasa es que hay unas películas de miedo, amigos, que ya ni miedo dan. Entonces ya, por ejemplo, yo digo, cuando dicen de miedo, digo yo, no, será, no. A ver, ¿qué tipo de película les gusta a ustedes? Miren, yo les voy a ser honesto, a mí el tipo de película que más me gusta, hay dos nada más.
Me gustan las de suspenso. Suspenso, así que uno no sepa hasta el final. O me gusta ciencia ficción. Esos son los únicos dos tipos de película que a mí me gustan. Esas donde, por ejemplo, sale el Bruce Willis y que lo atacan 2 millones de soldados y no le pegan ni un tiro. No, esas nunca me gustaron. Todo el mundo diciendo, sí, sí, no te gustaron, pero bien que viste todas las películas de Duro de Matar. Eran buenas. Es que en ese tiempo yo no sabía, amigos, yo no sabía. Yo simplemente estaba bajo la sospecha que el Bruce Willis tenía poderes mágicos. Bueno, sí, estaba viendo la cartelera, no me gustó nada ahí, amigos. Este hotel se llama Royal Palace, el Palacio Royal. O el Palacio, ¿qué? Real, en español sería, sí, porque Royal es real, ¿verdad? Entonces el Palacio Real se llama. Pero se lo pusieron en inglés, Royal Palace Hotel. Bueno, espero que hayan disfrutado la caminata. No, les digo que sí, sí hay bastante afluencia. Miren, aquí sale la procesión el quinto viernes y el viernes santo. Miren, les estoy diciendo que hay bastante afluencia, amigos. No vayan a creer que está triste la tarde. No, para nada, amigos. Está muy, muy alegre. Lo que pasa es que yo anduve toda la mañana por la Avenida de las Américas, que también estaba lleno de gente, y pues ya. Ya me cansé de ver tanta gente. Bueno, pero así está la Sexta Avenida. Bienvenidos a Caminar Guatemala. Y bienvenidos a la tierra de la marimba, del quetzal y la eterna primavera. Un abrazote para todos donde quiera que estén. Que estén bien, muchachos, que se la hayan pasado bien. Si llegaron a esta parte del video, suscríbanse, compártanlo, métanle like. Gracias. Pero miren, así se recuerdan, así se sienten como cuando ustedes caminaban aquí. Cuando decían, vamos a sextear. Miren qué bonito edificio. Amigos, Ministerio de Gobernación. Bueno, la verdad es que sí le pusieron amor a la arquitectura, me encanta. Siempre que lo veo, me encanta. No me aburre verlo. Y aquí en la plena Sexta Avenida. Bueno, miren, por lo visto yo no soy el único a quien le gusta. Hay mucha gente que le gusta el edificio. Es que está muy bonito, es morisco, amigos. Bueno, miren esos rayos del sol cuando ya la tarde dice ya, ya empezamos. Ya empezamos a despedirnos, muchachos, regresen a su casa. Yo creo que es el mensaje que me están enviando a mí.
Bueno, miren, esta 14 calle, amigos.